cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, amigos, yo le canto, Millonarios, Millonarios. Mi vida entera y mi alma tiraré, amigos, siempre seré fiel. Mis colores siempre han sido el azul y el blanco por siempre. Muy buenas noches, familia azul y amigos del fútbol. Grande Millonarios, grande Arévalo, muy bien Uribe. Bueno, no se me dio mi predicción, no metió gol Uribe, pero Millonarios con la alterna sacó un resultado impresionante en la ciudad de Medellín frente a Puntonal, que jugó con la titular, inclusive metieron a Jefferson Duque al final. Qué bien parado de Millonarios, qué figurón Arévalo. Ese muchacho va a dar que hablar y se va a ganar la titular en Millonarios. Van a ver. El árbitro, debo decir, que estuvo correcto. Al final hubo una posibilidad de que pitara un penalti a favor del Nacional, dos golpes en el hombro, pero los dos fueron lícitos y ni siquiera fue a mirarlo. Me parece bien. De correcto comportamiento. Álvaro Montero, figurón. Figurón Álvaro Montero, sacó todo lo que pudo, sí señores, el Nacional sí llegó, pero Millonarios también, y llegó con Uribe. Uribe ya está entrando en forma, hay que entender que venía una para larga, pero va a dar que hablar también. Ese equipo alterno va a ser una constante garantía para Millonarios en las copas internacionales. Yo creo que ya podemos estar tranquilos. Sacamos un empate de oro a Puntonal en Medellín, que jugó con toda la titular, con todos los Dorlan y los Darlon y los Pereas y los de Osas y los Jefferson Duque y Andrés Felipe, este señor que jugó en Millonarios, todos lo pusieron, toda la carne en el asador, y Millonarios sacó el empate contundentemente, fue superior en la gran mayoría del partido. Al final apretó un poco Nacional, Millonarios se iba quedando sin aire, pero les pusimos toda la presión, toda la carne en el asador de Nacional. No le pudo ganar al equipo mixto alterno de Millonarios. Un gran planteamiento del profesor Alberto Gamero, me parece que acertó en los cambios, que yo a veces le discuto, muy atrevido yo a discutirle, acertó en los cambios y logramos controlar el partido y sacarnos este punto de oro que nos pone a sumar más y no permite que el Atlético Nacional llegue al liderato, que era la gran propaganda de este partido. Es una cosa impresionante lo que hizo Millonarios hoy, y nos da tranquilidad para ir a jugar en Belo Horizonte contra el Once Caldas brasileño, contra el Mineirao. Es un partido muy difícil, la afición brasileña mete presión casi como la de Millonarios, pero vamos con el equipo completo, con el ánimo arriba, y yo creo que este resultado, así no se haya dado con la titular, les va a dar aire en la camiseta, como dicen por ahí. Millonarios va a llegar muy, muy motivado a jugar a Belo Horizonte, y una semana que ha podido ser una desgracia, imagínense perder en Medellín y perder en Belo Horizonte, se puede volver en una semana de celebración, con el empate en Medellín muy merecido y con una victoria en Belo Horizonte para seguir en la Copa Libertadores. Muy bien, Millonarios. Qué bien planteado este partido, señores. Creo que todos los jugadores hicieron bien. Pereira hizo un partidazo también. No me molestó Uribe en lo más mínimo. Guerra jugó bien, pero Arévalo, por Dios, qué bien estuvo Arévalo. Lo que necesitábamos era tener un jugador en esa posición que nos diera garantía. A Millonarios, es cierto, le falta de golpe un Cataño, un McAllister para frenar el balón, pero cuando lo tuvo, hubo periodos en que le robó el balón a Nacional y no lo pudieron ver ni por las curvas. Entonces, yo sí creo que Arévalo puede evolucionar a ser un jugador de esos. Paredes jugó bien, Vanegas jugó bien, Alba jugó bien. Todos esos jugadores que a veces nos siembran dudas, que nos preocupan, que nos hacen ver que de golpe el equipo necesita más refuerzos, hoy me despejaron una cantidad de dudas. Creo que la nómina mixta sirve, y sirve mucho,
para mantener a Millonarios al día, sacando buenos resultados cuando está en otras competiciones. Yo no veo la urgencia de más refuerzos, sino más bien seguir trabajando este equipo, darle minutos a Uribe, que hoy los tuvo, hoy fue mucho más jugador que en los partidos anteriores, y yo creo que el profesor Alberto Gamero no se puede ir de Medellín sin una sonrisa en la boca. Ya van 6 años en que no cedemos ni un punto en Medellín, así sea empatando, pero también les hemos ganado 2 veces. Entonces creo que Nacional es más bulla, el árbitro Ever Valencia arbitró muy bien, no nos robó nada, pudiendo hacerlo, el VAR estuvo correcto. En conclusión, fue una noche espectacular para Millonarios, vamos a celebrar. Oliver está dichoso, se fue de rumba, dice que no le importa, que vuelve el lunes, que se va con sus gaticas. Entonces, es una ocasión para celebrar, que Oliver celebre. Yo no voy a celebrar hoy, pero espero que vean este videito y celebren conmigo este magnífico empate. Y por supuesto que hoy me quito el sombrero por Montero, me quito el sombrero por Arévalo, me quito el sombrero por Juan Carlos Pereira y me quito el sombrero, por supuesto, señor, ¿cómo no me lo voy a quitar? Por el profesor Alberto Gamero, artífice de este empate con sabor a victoria deliciosa y a frustración espantosa para los señores de la Puntonal. Y como siempre, ¡viva Millonarios! Los invito a ver el video de reacción, ya pongo el link en el short que publiqué más temprano. Y bueno, Uribe no anotó, pero Millonarios sacó un resultado muy valioso. Nos vemos pronto, sí señores, vamos a hacer análisis previo en vivo el martes, primer análisis el lunes y video de reacción el miércoles 15 después del partido contra Mineiro. Y obviamente ahora estoy publicando los shorts para mantenerlos enterados. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto, ¡viva Millonarios! Nos vemos pronto, señores. Muchas gracias. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. El fútbol con el alma y con